aprender a resumir una ley, si estás estudiando y preparándote, por ejemplo, una oposición, utilizando la herramienta extraordinaria que es el mapa mental. Hoy, para despertar la magia de tu mente, voy a explicarte cómo hacerlo. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al día sobre el nuevo contenido que sale cada semana sobre mente, aprendizaje y desarrollo personal. Una ley normalmente está dividida in títulos, cada título está dividido in capítulos e cada capítulo tiene un conjunto de artículos. Cada uno de ellos trae mucha información. ¿Cómo hacer para aprendernos tanta información? Utilizar el mapa mental es una estrategia extraordinaria para, uno, organizar la información y dos, para ir memorizándola, assimilandola de una forma bastante visual. Hoy quiero hacerte un ejemplo, tanto con la Constitución española, sé que no es una ley, però la struttura è bastante simile, e también con la ley del procedimiento administrativo común, la LPAC. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un mapa mental con la estructura de dicha ley. Por ejemplo, este es el mapa mental de la Constitución española, pero solo de la estructura. Como puedes ver, cada rama del mapa representa un título y en cada título, allí donde hay capítulos, hay subramas, una subrama para cada capítulo en cuestión. Y también, como puedes ver, aparece el rango de los artículos contenidos en dicho título. Así que el mapa della struttura si riferisce a creare un mappa dove cada rama rappresenta il titolo, cada subrama di cada titolo rappresenta lo capítulos e aparece anche il rango dello articolo, ahí donde tenemos que recordar números, soprattutto con exámenes de tipo test. Y ahora, ¿qué hacemos con el contenido de todos los artículos? Para ello vamos a crear mapas mentales específicos para cada título. Te hago un ejemplo. Este es el mapa mental que he creado ¿para qué? Para el título de las Cortes Generales, el título 3 de la Constitución Española. Así que aquí en cada rama vamos a desarrollar el contenido específico de qué? De todos los artículos que queremos memorizar y aprendernos. De tal manera que en este otro mapa, como que vamos cada vez más en el específico y vamos teniendo el espacio necesario para desarrollar este contenido, ya que no cabría dentro del mapa de la estructura general. Este sería el mapa que he desarrollado solo para el título 2 de la Constitución Española, La Corona, con el desarrollo de todos sus artículos. Como puedes ver, los dibujos son elementos clave para poder conectar, para crear la pista, para que nuestra mente pueda encontrar la información relacionada. Te había dicho que te hacía un ejemplo también con la LPAC, pues aquí está mi mapa mental de la estructura general de esta ley, donde en cada rama encontraremos los títulos, y los títulos se dividirán en capítulos y aparecerán también los rangos de los artículos que queremos recordar. Si quieres profundizar con mapas mentales, te invito a ver más videos en este canal de YouTube o de participar al taller de mapas mentales para opositores. También hay una versión de taller de mapas mentales para docentes, para que puedas aprender esta herramienta extraordinaria. Sígueme en las redes sociales y suscríbete a mi blog federicatrombetta.com. Nos vemos en el siguiente video.